Puerto Rico, bienvenidos a otro grandioso programa de los campeones de la lucha libre aquí por Telemundo. Nos acompaña el campeón universal del Consejo Mundial de Lucha, el acróbata de Puerto Rico, Carlito Colón. Carlos, buenos días, es un placer tenerte aquí. Vamos a hablar sobre las atracciones del programa. Bueno, en la primera lucha tenemos a un individuo que trae TNT de Corea, Kim Dok, que se supone que sea un experto en las artes marciales. Muy bueno. Un tremendo luchador, pero él tiene una tremenda prueba aquí en este programa porque se enfrenta a Huracán Castillo Jr., que tú sabes la clase de luchador que es. Y también otra de las luchas, tenemos una lucha que puede ser una estelar en cualquier arena del mundo. Se trata nada menos que los supermédicos, los campeones mundiales en pareja, cuando se enfrentan a Lance Idol, el sueño continental, y a Rick Valentine. Son tremendos luchadores. Carlitos habló de eventos estelares en cualquier parte del mundo. Bueno, un fanático aquí saludándonos también. Rick Valentine está en esa lucha en pareja que mencionó Carlos. También tendremos por el campeonato del Caribe, nada menos que el Invader 1, cuando se enfrentaba con el puño vendado, nada menos que al tremendo Leo Rex por el campeonato del Caribe. Y en la lucha estelar de este programa, cuando aquí en Mulumba chocó contra el vaquero Sajo, un programa repleto de emociones. Durante las luchas, Carlitos y yo vamos a estar hablándoles a ustedes de lo último que ha sucedido en el mundo de la lucha libre. Pero importante lo que se está hablando, el día del fanático. Carlos, tú tienes la tarea no solamente de defender el título, sino que el público está esperando que tú estés en la mejor condición física, porque el día del fanático en la lucha será la revancha del reto para la historia, donde defiendes el campeonato universal ante TNT. Bueno, Hugo, además está decirte que yo estoy entrenando fuerte y yo espero que el día del fanático ponerle fin a este feudo de TNT y Calico Colón. Bueno, durante el programa seguiremos hablando más de esto. Vamos a enviarlos ahora al primer encuentro. Y aquí lo tenemos en campeón de la lucha libre, haciendo su primera presentación en Puerto Rico, a Kim Dok, del Club Deportivo de Chiquistar, el hombre que anunció TNT como su pareja contra Huracán Castillo, en los comentarios de la Cruz de Puerto Rico, Carlitos Colón. Hugo, la verdad que este Kim Dok viene bien recomendado, tanto por Chiquistar como por TNT, pero vamos a ver si según Ronca duerme. Bueno, y ahí está Castillo, un puertorriqueño que no se anda por las ramas, aunque es mucho más alto este Kim Dok. Se le fue con todas esas patadas, aquí bloquea el coreano y recibe fuerte golpe Huracán Castillo y tremendo golpe a la garganta, árbitro el vikingo. La verdad es que se ve bastante fuerte ese coreano, Carlos. Hugo, la verdad es que tiene buena condición física, pero el encuentro apenas está comenzando y él tiene un contrincante de categoría en Huracán Castillo Jr., así que vamos a ver lo que sucede. ¡Wow! ¡Qué patada! Demostrando también sus recursos en las artes marciales. Y ahí está la cobra, el coreano dominando. Vamos a aprovechar esta oportunidad, amigos, para decirles que mañana domingo estaremos a las 3:30 en el Parque de Pelota de Salinas, en la lucha estelar, el Invader 1 y el vaquero Cajón contra TNT. Y aquí en Mulumba veremos a Miguelito Pérez contra este hombre que está luchando en estos momentos, Kim Dok, por el campeonato mundial en parejas, los supermédicos contra Lance Iver y Rick Valentine, y otros superencuentros mañana domingo a las 3:30 en el Parque de Pelota de Salinas. Y este martes estaremos a las 8:30 en la cancha bajo techo de Dorado. Carlos, impresionante ha sido la presentación de Kim Dok aquí en campeones de la lucha libre. Hugo, la verdad es que me ha impresionado porque de la forma que ha derrotado Huracán Castillo, que es un luchador de categoría, y derrotarlo así con esa llave de cobra, en la forma que lo hizo, quiere decir que este señor va a dar mucho que hablar aquí en Puerto Rico. Un experto en las artes marciales, el coreano, levanta la mano el vikingo, es el triunfador oficial y tiene que despertar a Castillo. Esta llave es peligrosa, Chiquistán detiene aquí al árbitro, ahí está Kim Dok. Está haciendo castigo ilegal. Carlos, esto es bastante vergonzoso lo que hemos visto aquí. Hugo, eso es lo que yo no puedo entender. Ya le ganó, lo derrotó, lo puso a dormir. ¿Por qué tienen que seguir agrediéndolo de esa forma? Hay que ponerle vergüenza a esta gente, tanto a él como a TNT y al bandido de Chiquistar. Peligrosa llave, tiene que despertarlo rápido. Esta llave puede causar la muerte. Ha sido impresionante aquí su debut en Puerto Rico. Mas no estamos de acuerdo con estas tácticas prohibidas de Kim Dok. Triunfa el coreano aquí en campeón de lucha libre. Está muy contento Chiquistar y muy contento TNT tras el triunfo del coreano Kim Dok aquí en campeón de lucha libre. Pausamos y volvemos. Este próximo viernes en la cancha bajo techo de Fajardo, Lance Idol y Rick Valentine se enfrentan a los supermédicos. So, tell the fans what's going to happen this Friday in Fajardo. You know something, I'm sick and tired
of hearing all the fans talk about the World Tag Team Champions, the Super Medics. Well, you know something? Have you ever taken a ride on Space Mountain? Super Medics? Well, you're looking at Space Mountain right here. Rick Valentine and Lance Idol are Space Mountain. We are the king of the mountains, baby. So, babies, climb aboard Space Mountain. Go for the ride of your life, baby. Nobody has ever survived Space Mountain. Exactamente, Supermédico. Primeramente, dice que ya está harto, está cansado de que los supermédicos todavía tienen ese título mundial en pareja. Que si los supermédicos no saben lo que es estar en la montaña, en el espacio, coger una vuelta, o sea, darse un ride, como dicen ellos. Así que los supermédicos, estos señores, son eso. Así que definitivamente en Fajardo este viernes ustedes van a recibir el ride de su vida, como dice él. Pero es la pena y la paliza, porque en Fajardo ellos van a acabar con ustedes de una vez y por todas. So, Rick Valentine, let's talk now about what's going to happen tonight in Caguas. You know, tonight in Caguas, you know, the other night when you woke up to your son screaming and you went into his room and you held him and you asked him what was wrong, he said, Daddy, Caguas is coming up and we're going to face Space Mountain. He says, I'm afraid. Your father held you and he wiped the tears from your eyes and he said, son, we'll just do our best. Well, your best will never be good enough when you face Space Mountain, because we are going to be the new champions. Believe me, you will have those nightmares for the rest of your life. Exactamente, Supermédico. Y eso es precisamente esta noche, sí. Esta noche en la cancha bajo techo de Caguas. El Supermédico se despierta por la noche y ve a su niño llorando, sí, al Supermédico número 3. Y le pregunta que por qué llora. Y sabe que le dice el Supermédico número 3, papi, es que tenemos que enfrentarnos esta noche a estos dos señores, Lance Idol y Rick Valentine. Y tengo miedo. O sea que está aceptando que tiene miedo y es la realidad. Porque estos señores esta noche van decidido a acabar con ellos y ser los nuevos campeones mundiales en pareja esta noche en la cancha bajo techo de Caguas. Este viernes en la cancha de Botecha Fajardo nos va a enfrentar a Lance Idol y Rick Valentine. Rick Valentine, ¿ustedes se creen que van a poder con los supermédicos? Están equivocados, porque nosotros vamos dispuestos a todo. Y si Chiquita se mete por el medio, también recibirá su merecido. Y esta noche en Cagua nos vamos a enfrentar a ellos mismos también, por el campeonato mundial en pareja. Si ustedes creen que ustedes nos van a quitar ese campeonato, están muy equivocados. Además, nosotros no tenemos pesadillas, ni mi hijo padece de pesadillas. Solamente lo único que nosotros tenemos miedo es a lo mejor al cuco. Pero a parejas como ustedes, Nacariles del Oriente, nosotros nos hemos enfrentado a buenas parejas y esta noche en Cagua nos vamos a enfrentar a ustedes. Y si ustedes creen que ustedes pueden quitarnos estos campeonatos, pues están muy equivocados. Así que nosotros, los supermédicos, seguiremos reinando en esta categoría. Ven y disfruta de una super cartelera de la mejor. Tu día, el día del fanático, domingo 5 de agosto a las 3:30 en la cancha Arquelio Torres de San Germán, en la lucha estelar, la revancha, la pelea por el campeonato universal. No se le tire por sangre cuando la acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón defiende ante el karateka ninja TRT. Además, la bronca boricua de 16 luchadores, todo es válido, participando el Invader 1, aquí en Bolumba, el vaquero Oscar Hall, King Dog, los supermédicos, el Continental Dream, Lance Idol, Gamma Singh, Rick Valentine, Miguelito Pérez, los mercenarios, Huracán Castillo, Chiqui Star, el Invader 4 y el profe, en otros superencuentros, enjaulados, el vaquero Oscar Hall choca contra King Bolumba, por el campeonato del Caribe, el Invader 1 defiende ante King Dog, en revancha por el campeonato mundial en parejas, los supermédicos defienden ante el Continental Dream, Lance Idol y Rick Valentine. Por el campeonato del Caribe en parejas, el Caribbean Express, Huracán Castillo y Miguelito Pérez defienden ante los mercenarios, los enanitos en acción. Aguilita Solitaria choca contra el Espectrito, Gamma Singh se enfrenta a Kiki Star. Precios especiales, entrada general $7, menores de 11 años $3. Retrátate con tu luchador favorito y firma de autógrafos. Tu día, el día del fanático, domingo 5 de agosto a las 3:30 en el Coliseo Arquelio Torres de San Germán. Para enfrentarse a Continental Dream, Lance Idol y el hombre del corazón biónico, Rick Valentine, en los comentarios de la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Fíjate, Hugo, este Lance Idol acaba de llegar a Puerto Rico a formar pareja con Rick Valentine. En corto tiempo se han colocado en posiciones estelares
Eso significa que los supermédicos tienen que tener un... Lance Idol vino recomendado por personas que saben de lucha, como un hombre con quien hay que tener mucha precaución. Movimiento ágil por parte del supermédico 3, falló el lazo, pero conectó la patada sobre el Continental Dream. Lance Idol entra Rick Valentine. Yo creo que Valentine y Lance Idol han formado pareja en el pasado porque tienen un acoplamiento tremendo y es imposible que dos individuos en tan poco tiempo lleguen a acoplarse de la forma que ya están acoplados. Y son muy buenos amigos, lo hemos notado claramente. Así que algún secreto ellos dos tendrán. Mientras tanto, el Supermédico 3 demostrando buena velocidad, con buenos reflejos. Ha logrado superar por lo menos en este momento a Valentine y al Continental Dream Lance Idol. Aquí está relevo rápido por parte de los campeones mundiales en esta lucha no titular sobre Rick Valentine. Aquí está el secreto del triunfo de los Supermédicos. Relevos rápidos que debilitan a sus oponentes. Una vez más, velocidad que se impone. Supermédico 3 castigando la muñeca de Valentine. Ahí está Valentine sufriendo el castigo. Aprieta con más furia el Supermédico 3. Y bueno, derribada, lo llevó a la lona. Y presionó de nuevo con buena palanca en forma de candado a Rick Valentine. El árbitro le pregunta si se rinde. Dice que no. El hombre del corazón biónico, Rick Valentine. Wow, la presión es fuerte, pero sigue el dominio por parte de los supermédicos. Se produce otro relevo. Entra el papá del supermédico 3, el supermédico 1. Hugo, hay que señalar que los supermédicos son una gran pareja porque ellos han tenido ese campeonato mundial por mucho tiempo. Y tú sabes que la competencia en pareja hoy en día está bien caliente. Y para una pareja retener el campeonato más de 2 meses, yo creo que es un gran logro. Bueno, y más aún, entre estos retadores con quienes lograron retener el título, estuvieron los Lucha Brothers en aniversario, que fue un triunfo bastante apretado, pero demostraron su clase los supermédicos en el consejo. Un día de lucha, buena llave por parte de este Valentine. Apretó el encuentro, ahora lo tiene lastimado al supermédico 3. De vuelta voladora bien aplicada por parte del Continental Dream. Mide la distancia, viene el ataque, tremendo rodillazo a la parte alta, lo de la frente. Y aquí está el Continental Dream soltando buenos golpes al lado de la quijada del supermédico 3. Y luego le dice al público lo que acaba de hacer este fogoso Continental Dream. Lanza las cuerdas al supermédico 3, lo levanta, tremenda catapulta. Efectivo el ataque por parte del Continental Dream. Lance Idol la agarra ahora, esto ya es ilegal, 2 contra 1. El hombre legal es ahora Valentine, doble colazo. Y están rompiendo las reglas. Vamos a aprovechar esta oportunidad para recordar a los fanáticos de campeones de la lucha libre que este martes estaremos a las 8:30 en la cancha bajo techo de Dorado. Martes 8:30, cancha bajo techo de Dorado. Y mañana domingo estaremos a las 3:30 en el parque de pelota de Salinas. Además de las luchas estelares, tenemos también nada menos que Huracán Castillo contra Rambo Rockstar, el Hindú Gama 5 contra el Mercenario 1, en lucha mixta Grita Solitario y el Invader 4 contra el Espectrito y el Profe. Grandiosos encuentros mañana domingo a las 3:30 en el parque de pelota de Salinas. Lanzando Carlos aquí ha demostrado su clase dominando a los supermédicos, que son tremendos luchadores. Sí, Hugo, yo vuelvo y reitero que estos individuos tienen que haber hecho pareja en el pasado y por mucho tiempo, porque tienen unas combinaciones tremendas, se acoplan muy bien ese cuadrilátero, y yo creo que si los médicos no se cuidan, pueden perder este encuentro. Inclusive en esta lucha hemos visto cómo hasta Valentine ha utilizado un estilo diferente, incluso llegó a utilizar patadas voladoras, o sea que ha cambiado totalmente su estrategia, y esto puede ser lo que Carlitos ha mencionado, que han sido pareja en otras partes. El supermédico 3 trata de ripostar, buenos golpes, lanza las cuerdas a Valentine, pero cometió un error, debió haber buscado el relevo, puso frenos Valentine y conectó un tremendo golpe. Y aquí está el resultado, supermédico 3 en dificultades, es lanzado contra las cuerdas, viene, falla el lazo, viene el supermédico 3, tremendo lazo volador, vamos a ver si busca el relevo, su padre está ahí con la mano, vamos a ver si llega el relevo, el árbitro pendiente, los dos en la loma, se produce el relevo, entra el supermédico número 1, a Tangana sobre Valentine, ahora sobre el Continental Green, el supermédico 1, golpeando fuerte a los dos, los agarra de cabeza, y están escuchando campanitas, a la loma, Valentine, lanza las cuerdas a Valentine. Viene tremenda catapulta en todo lo alto. El supermédico 1 busca ponerle número a su casa, pero se descubre a tiempo Valentine. Muy apretada la reacción del supermédico, Carlos. Hugo, el supermédico tiene que continuar ese tren de pelea, porque si Rick Valentine logra conseguir el segundo aire, el supermédico va a tener serios problemas. Y aquí está la llave de rendición, el tirabuzón bien aplicado. Entra el cáncer, entra el tremendo golpe, prende el supermédico 3. Se formó la grande, los 4 en el ring, en una esquina. Están dándose golpes, va y viene el supermédico 3. Y el cáncer, entra el ring, lanza en el otro lado, el supermédico 1. Domina Valentine, cuidado, choque de trenes, tremendo el impacto. Tremendas patadas, sacan fuera el Continental Dream. Y aquí está ahora el dominio por parte de los supermédicos. Se queda Valentine. Y
el impulsa como de cañón, aquí está, logró la plancha, el árbitro sacaron su numérico 1, Carlos, esto es ilegal lo que hemos visto, es un golpe tremendo que aplicó legalmente el transferente de Lance Arrow y el árbitro no se ha dado cuenta. Hugo, es ilegal, pero hay que señalar de que el Lance Arrow hizo esa movida muy astutamente, Hugo, porque el árbitro en ningún momento vio lo que él hizo. Eso significa que estos individuos son una tremenda pareja, aunque son rudos, Hugo, porque saben hacer trampa sin que el árbitro lo sea. ¡Wow! Protesta por parte de los supermédicos. El resultado es oficial. Victoria para Valentine y el Continental Green. Lance Arrow, vamos a la granada y regresamos en breve con más acción. Este viernes en la cancha bajo techo de Fajardo, Kim Dog se enfrenta al Invader número uno. So, Kim Dog, tell the fans what's going to happen this Friday in Fajardo with Invader number one. You know, Invader number one, you are best competitor in wrestling. But I will prove to myself this Friday night to you that I get title shot from you and I take away from you your belt and I put it in the waist. Exactamente, Invader número uno. Este viernes en la cancha bajo techo de Fajardo se va a enfrentar a ti. Y dice que tú eres la mejor competencia que hay aquí actualmente en la isla. Pero él te va a demostrar que va a acabar contigo y te va a derrotar. Y le vas a tener que dar una oportunidad por ese título del Caribe que tú tienes. Así que Invader número uno, la cosa se te va a poner muy difícil para ti este viernes. Pero esta noche, sí, esta noche en la cancha bajo techo de Caguas, Kim Dog se enfrenta a Gama Singh. Así que Gama Singh, lo siento por ti, pero sencillamente vas a hacer un escalón más en la carrera de él, porque él quiere llegar hasta la cumbre y lo va a lograr. ¿Y quién se acerca por aquí? Nada más que el mejor luchador que existe en el Consejo Mundial de Lucha, TNT, el Karateka Ninja, que tiene un compromiso muy importante y que ustedes se van a enterar ahora. Eso así, señor Chiquital. Este próximo viernes en la cancha bajo techo de Fajardo, aquí Mulumba, el hombre de África, y este servidor, el Karateka Ninja TNT, a enfrentarse al vaquero Montaferro de Scott Hall y el viejito Colón. Y este próximo viernes en Fajardo, aquí Mulumba y este servidor va a acabar con estos dos perros. Exactamente, muy importante TNT, pero quiero que le hagas un comentario muy importante de lo que va a pasar esta noche con el Invader número uno, quien se ha metido en el medio. Sabemos quién fue que te mandó Invader número uno, pero vamos a ver qué te va a pasar a ti. Así mismito como dice el señor Chiquistar, Carlos Colón, Invader número uno, yo sé que te mandó esta noche a lastimar al Karateka Ninja TNT, pero TNT tiene a su esquina a Chiquistar. Así que, Invader número uno, te invito a que luches. Tú y yo, frente a frente, cara a cara, porque acuérdate, Invader número uno, ni tú ni nadie se va a interponer en mi camino. La semana que viene voy por el campeonato universal. Invader, esta noche te mando en camilla. Y definitivamente, Invader número uno, nada ni nadie detiene a TNT en este momento. Quiero mandarle un saludo muy especial a una fanática de la lucha libre que se llama Carmen Jovet. Este viernes, en la cancha bajo techo de Fajardo, Kim Dog, vienes aquí a Puerto Rico y quieres hacer nombre. Vamos a ver lo que tú puedes hacer conmigo cuando suene la campana en la cancha bajo techo de Fajardo el próximo viernes. Y esta noche, una lucha que tiene mucha importancia para mí. TNT anda diciendo que Carlos Colón me mandó a mí para que lo lastimara. A mí Carlos Colón no tiene que mandarme a nada, ni nadie tiene que mandarme a hacer nada. Así que, TNT, sácate eso de la mente. Ahora, una cosa sí que te digo, TNT. Yo sé que tú quieres ser el campeón universal. Yo también quiero ser el campeón universal. La única diferencia es que mientras Carlos Colón sea el campeón universal, yo no estoy interesado en la cojera universal. Así que esta noche, TNT, cuando suene la campana, vamos a ver quién es quién. Yo sé que tú tienes en mente agosto 4, el día del fanático. Tú quieres que llegue ese día, pero para llegar ese día va a tener que pasar por mí esta noche. Y tú sabes que no es fácil, TNT. Te hago un reto. Vamos a ver quién es quién. Tú y yo solito. Así que si Chiquistar está pensando, tú estás pensando, cuando te veas en mala condición de que Chiquistar se mete, estás muy equivocado. Porque el ejército de la justicia va a estar pendiente. Vamos a ver, vamos a demostrarle al pueblo de Puerto Rico quién es quién. Si eres tú o soy yo. Ven. Día, el día del fanático, domingo 5 de agosto a las 3:30 en la cancha Arquelio Torres de San Germán, en la lucha estelar, la revancha, la pelea por el campeonato universal. No se le tire por sangre cuando la cosa de Puerto Rico, Carlitos Colón, defiende ante el Karateka Ninja TNT. Además,
la bronca boricua de 16 luchadores, todo es válido, participando el Invader 1, H.M. Lumba, el vaquero Scott Hall, Kim Dog, los supermédicos, el Continental Dream, Lance Idol, Gamma Singh, Rick Valentine, Miguelito Pérez, los mercenarios, Huracán Castillo, Chiqui Star, el Invader 4 y el profe, en otro superencuentro, enjaulados, el vaquero Scott Hall choca contra H.M. Lumba, por el campeonato del Caribe, el Invader 1 defiende ante Kim Dog, el revancha por el campeonato mundial en parejas, los supermédicos defienden ante el Continental Dream, Lance Idol y Rick Valentine, por el campeonato del Caribe en parejas, el Caribbean Express, Huracán Castillo y Miguelito Pérez defienden ante los mercenarios, los enanitos en acción, Aguilita Solitaria choca contra el Espectrito, Gama 5 enfrenta a Chiqui Star, precios especiales, entrada general $7, menores de 11 años $3, retrásate con tu luchador favorito y fírmale autógrafos. Tu día, el día del fanático, domingo 5 de agosto a las 3:30 en el Coliseo Arquerio Torres de San Germán. Por el campeonato del Caribe celebrado cancha bajo techo de Caguas, Leo Burr ex campeón, para enfrentarse al Invader 1, el Invader 1 con el puño vendado, y en el reto que se lanzaron Leo Burr podía llevar lo que él quisiera en la mano. Vamos a escuchar los comentarios de Carlitos Colón. Cierto, Hugo, para las personas que no han seguido bien de cerca el feudo del Invader y Leo Burr, se preguntarán por qué tienen los puños vendados o por qué el Invader tiene su puño vendado. Pero Hugo, tú sabes bien que fueron muchas las veces que vino Leo Burr haciéndole trampa al Invader, le robó el campeonato del Caribe, creo, en varias ocasiones, le pegaba con el guante cargado, le pegaba con manoplas, la última vez le trató de robar el título cuando Chiqui Star le puso una manopla con tape en la mano. O sea, fueron muchas las cosas que vino haciéndole Leo Burr al Invader, que eso provocó al Invader que pidiera la lucha con el puño vendado. Lo más peligroso del caso es que se le permite que tanto Leo Burr, y todos lo saben, que tiene que tener algo oculto en ese vendaje. Se dio cuenta claramente en la entrevista que él hizo cuando le pegó una silla, que lo que tenía era metal, o el mismo metal, o algo igual como que le dio Chiqui Star en el vendaje en la última ocasión. Ahora tendremos que ver y analizar si la pegada tan famosa del Invader con el puño al corazón puede detener a este Leo Burr, que ha salido dispuesto a llevarse el campeonato del Caribe. Hugo, fíjate, Leo Burr es un luchador de esos como esa lluvia que cae, que no moja pero empapa. Es el Leo Burr, porque el que lo ve dice que es un hombre que no, ¿por qué fue campeón del Caribe? ¿Por qué fue campeón universal? Pero Leo Burr tiene muchos recursos, no tiene fortaleza física como la tenía Steve Strong y esos grandes luchadores, pero es un luchador que conoce mucho de lucha libre, hace la lona, conoce la lucha aérea, es un rudo de primera clase y un gran luchador. Mucha psicología en el cuadrilátero, aprovecha el más mínimo detalle para ganar una lucha, y es un luchador, como Carlos lo ha apuntado aquí, que tiene la experiencia y sabe cómo hacer que su luchador que está luchando contra él se moleste y aprovechar cualquier... Claro está, tampoco podemos negar todas las trampas que ha hecho a través de su carrera en el mundo entero. Con Leo Burr uno tiene que tener mucho cuidado. Así es, Hugo, es un hombre que trata de confundir al oponente todo el tiempo, y si uno no tiene la experiencia suficiente, Hugo, le gana la lucha en 3 o 4 minutos. Ahí está el Invader, tiene el vendaje de su puño vendado, tendrá que protegerse en todo momento Burr, y aquí comienza, agarra bien la muñeca, el brazo también, y le conecta un buen rodillazo al Invader número 1. Carlos, vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de lo que se está comentando en Puerto Rico. Es la pelea, la revancha por el campeonato universal, un TNT ahora que subirá en la primera semana de agosto a retarte por el título, ya no solo, sino esta vez como parte firmado y todo del club deportivo. ¿No te molesta todo lo que ha sucedido ahora con esto de Chiqui estar en su esquina y todo, Carlos? Cierto, Hugo, no me molesta, porque el ejército de justicia está más fuerte ahora que nunca, ya que, como tú bien sabes, tenemos al vaquero Stahol con nosotros, y todos ellos van a estar pendientes de esta lucha. Cuando se dé la pelea en agosto, todos los miembros del ejército de justicia, todos ellos van a estar en la esquina o van a estar del camerino velando bien de cerca que Chiqui Star ni ninguno de ellos intervenga en esta lucha. Bueno, eso es importante, porque a mí me lucía algo sospechoso que TNT buscara al oriental este, al coreano Kim Dog, justo cuando la lucha de ustedes se va a llevar a cabo. Y yo tenía en mente que podía haber sido una estrategia de ellos para que tú cogieses miedo de que sepas que él iba a tener también a este luchador oriental en su esquina, pero si el ejército de la justicia va a estar pendiente, parece que no le va a salir esta jugadita a TNT y a Chiqui Star. Pero no se puede descartar que TNT va a ser un reto tremendo para ti, Carlos. No, va a ser una lucha bastante difícil, Hugo, pero me siento confiado. Y ya yo probé la última vez en el aniversario 90, probé que puedo con él.
luchamos en Bayamón una hora, pero al final de esa hora yo le tenía la figura 4 aplicada, y yo creo que si la lucha llega a durar 30 segundos más, yo me llevo la victoria esa noche. Bueno, así que para la pelea, Liga de Fanáticos, yo me siento confiado, Hugo, sé que va a ser difícil, pero espero en Dios y la Virgen y el apoyo de la fanaticada triunfal. Bueno, como les iba diciendo, esta será una cartelera especial porque es dedicada a ustedes, los fanáticos de la mejor lucha libre del mundo, con precios especiales. Retrátense con su luchador favorito y firma el autógrafo. Mientras tanto, vimos como el... ser en una forma decisiva la próxima semana en el Día del Fanático. Aquí en Campeón de la Lucha Libre, este ha sido el reportaje especial del Día del Fanático. Día del Fanático, domingo 5 de agosto a las 3:30 en la cancha Arquelio Torres de San Germán. En la lucha estelar, la revancha, la pelea por el campeonato universal. No se le tire por sangre cuando la cosa de Puerto Rico, Carlitos Colón, defiende ante el Karateka Ninja TNT. Además, la bronca boricua de 16 luchadores, todo es válido. Participando el Invader 1, aquí en Mulumba, el vaquero Oscar Hall, Kim Dog, los supermédicos, el Continental Dream Lance Idol, Gamma Singh, Rick Valentine, Miguelito Pérez, los mercenarios, Huracán Castillo, Chiqui Star, el Invader 4 y el profe. En otro superencuentro, enjaulados, el vaquero Oscar Hall choca contra Kim Mulumba por el campeonato del Caribe. El Invader 1 defiende ante Kim Dog. En revancha por el campeonato mundial en parejas, los supermédicos defienden ante el Continental Dream Lance Idol y Rick Valentine. Por el campeonato del Caribe en parejas, el Caribbean Express, Huracán Castillo y Miguelito Pérez defienden ante los mercenarios, los enanitos en acción. Aguilita Solitaria choca contra el Espectrito. Está tratando de buscar la forma de tener a Bird. Lo agarra, lo lleva a la lona. ¡Wow! Una especie de rompecuellos giratoria. Y aquí está la cuenta. Se quita el Invader 1. El Invader tratando de reaccionar. El Luna Bird se le escurre dentro por el medio de las piernas. Y aquí está con el show, buen golpe. Se fue a la lona. Leo Bird sintió la pegada del Invader. El público aplaudiendo al Invader 1. ¡Wow! Aquí va la carga de nuevo el Invader. Lastimando la pierna de Leo Bird. Y también persiste con buen botazo a la cabeza. Agarra por el cabello el Invader 1. Otra descarga fuerte sobre el Invader. Aquí está, los choca contra el esquinero. Bien cerrado se encuentra por el campeonato del Caribe. Leo Bird, el retador, el Invader 1. El campeón, ahí está. Fuerte golpe en el esquinero. Le pone ganas Leo Bird. Aquí está el Invader con un tremendo golpe de antebrazo al pecho. Reacciona de nuevo. Otro golpe más. Se tambalea Bird, pero no cae. Suelta de nuevo la mano. El Invader 1. Y uno más. Bird se va a la lona. El Invader se ha recuperado. Vamos a ver lo que sucede. Sí, como podemos ver, aquí Leo Bird vino decidido a ganar ese encuentro y se la está poniendo bien difícil el Invader 1. Y si el Invader quiere ganar esta lucha, va a tener que luchar inteligentemente porque Leo Bird no está cara de coco. ¡Wow! Ahí está Leo Bird. Le ha salido duro al Invader contra las cuerdas. Lo mira ahora el Invader. Aquí fue. Carlos lo ganó. Es un peligro, Hugo, porque está lucha sin descalificación. Y si Chiqui está sigue interviniendo en esta lucha, eso le puede costar la derrota al Invader. Ahí está Leo Bird. Cayó el corazón. Lo está viviendo el Invader. Ahí está. El puño al corazón. Cayó fulminado. Leo Bird está temblando. No creo que se va a parar. Ahí está la cuenta. 2, 3 segundos. Hugo, con ese puño que le pegó el Invader, ahí podían contarle 50 a Leo Bird, pero cuando el Invader le pega el puño en el corazón, de la forma que se la pega el Leo Bird, Hugo, ese queda noqueado. Este individuo van a tener que sacarlo en camilla de aquí, ya tú verás. Te lo dije, Hugo, que iban a cargarlo en camilla, porque yo he visto muchas luchas del Invader cuando se venda el puño, y siempre y cuando él le pega al blanco, como lo hizo en esta ocasión, ese individuo siempre está cargado en camilla. Una super pegada del Invader 1, el doctor en el cuadrilátero. Y se llevan en camilla Leo Bird. Ha triunfado el Invader número 1 en esta lucha con el puño vendado.
Este viernes en Fajardo, la pareja increíble TNT y Akin Mulumba para enfrentarse a Carlos Colón y al vaquero Scott Hall. Así que el viernes en Fajardo, todos los amigos de Carlos Colón y del vaquero se vayan para que lo vean en pareja por última vez. Pero vaquero, lo que comenzamos la semana pasada en Caguas, lo vamos a terminar esta noche, porque esta noche vamos por tu rostro bonito. La gente te admira ahora, todo el mundo te quiere, incluso el ejército de la inmundicia fue a recibirte con los brazos abiertos. Pero eso no nos importa, lo que nos importa es que esta noche vamos a acabar contigo, porque tú eres un traidor, y si los de la gente de inmundicia son tan estúpidos que te aceptan, nosotros vamos a acabar contigo. Así que, cobarde vaquero, esta noche es tu final. This Friday night, it's gonna happen again. The Blonde Outlaw and the Legend from Puerto Rico coming together to form the most successful tag team on the island. Dice el vaquero que este viernes en Fajardo van a ver la mejor pareja que se ha formado, Carlitos y el vaquero en Fajardo, para chocar contra Mulumba y TNT. What about tonight, Lumberjack match against Mulumba and Caguas? Tonight's the night, Mulumba, right here in Caguas. Tell somebody about it. There's no place to run, no place to hide. Men all around the ring tonight. Me and you are gonna get it on. Nos dice el vaquero que es esta noche en Caguas con luchadores rodeando el ring. No se puede escapar Mulumba, él y Mulumba esta noche. Ven y disfruta. Su día, el día del fanático, domingo 5 de agosto a las 3:30 en la cancha Arquelio Torres de San Germán. En la lucha estelar, la revancha, la pelea por el campeonato universal. No se le tiene por sangre cuando la cabeza de Puerto Rico, Carlitos Colón, defiende ante el karateka ninja TNT. Además, la bronca boricua de 16 luchadores, todo es válido, participando el Invader 1, aquí en Mulumba, el vaquero Scott Hall, Kim Dog, los Supermédicos, el Continental Dream, Lance Idol, Gamma Singh, Rick Valentine, Miguelito Pérez, los Mercenarios, Huracán Castillo, Chiqui Star, el Invader 4 y el Profe, en otros superencuentros, enjaulados, el vaquero Scott Hall choca contra aquí en Mulumba, por el campeonato del Caribe, el Invader 1 defiende ante Kim Dog. En revancha por el campeonato mundial en parejas, los Supermédicos defienden ante el Continental Dream, Lance Idol y Rick Valentine. Por el campeonato del Caribe en parejas, el Caribbean Express, Huracán Castillo y Miguelito Pérez defienden ante los Mercenarios, los Enanitos en Acción. Aguilito Solitaria choca contra el Espectrito. Gamma Singh se enfrenta a Chiqui Star. Precios especiales: entrada general $7, menores de 11 años $3. Retrátate con tu luchador favorito y fírmale autógrafos. Tu día, el día de fanático, domingo 5 de agosto a las 3:30 en el Coliseo Arquelio Torres de San Germán. Lucha libre, hemos llegado al momento del evento estelar, The Main Event. Cuando se habla de una tremenda adquisición, se habla del Club Deportivo, la adquisición que Chiqui Star ha hecho con TNT. Pero el Ejército de la Justicia también se ha apuntado a una gran contratación. Y lo digo así no porque tú estás al lado mío, Carlos, pero el vaquero Scott Hall llenó en un momento preciso ese vacío que había dejado TNT. Vamos a hablar de esta lucha donde Scott Hall se enfrenta a Mulumba. Tu opinión de lo que ha pasado con Scott Hall y lo que podemos esperar en este encuentro. Bueno, Hugo, el vaquero Scott Hall es el labón que le hacía falta al Ejército de la Justicia. Gracias a Dios lo tenemos. Y en cuanto a la lucha de él contra Mulumba, es una lucha que no se puede hacer ningún tipo de pronóstico, porque estás hablando de dos superestrellas. Ambos luchadores tienen grandes recursos y se puede esperar una superestelar. Bueno, amigos, ese es el evento estelar, la bestia africana Mulumba contra el vaquero Scott Hall. Vamos a la acción. Hace su entrada aquí para el evento estelar, la bestia africana. Aquí en Mulumba, apoderado el profe. En el ring está listo ya para el encuentro. El vaquero Scott Hall se la revancha. Se tienen ganas, se tienen odio en los comentarios de la Cruz de Puerto Rico, Carlitos Colón. Hugo, tú lo has dicho, el ambiente está rojo vivo entre estos dos individuos. Y es por eso que van esta noche en Caguas con un Lumberjack match. Van con los luchadores del Elder Ring y van a tener tremendo trabajo esos luchadores manteniendo a esos dos monstruos en el cuadrilátero. Bueno, los dos quieren acabarse y aquí han comenzado a golpe limpio el vaquero Scott Hall. Con esta fuerte golpe tambalea la bestia africana Mulumba aún con sus 400 y pico de libras. Siente la pegada del vaquero, una tremenda adquisición del Ejército de la Justicia, un luchador con buena estatura, buena pegada y buenos conocimientos de lucha. Ha sido una buena adquisición para ustedes, Carlos. Tú lo has dicho, Hugo, eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra organización, un hombre como el vaquero Scott Hall. Juventud, fortaleza y mucho conocimiento de lucha libre. Ahí está Mulumba, fuerte golpe de karate, lo combinó con un cabezazo
lo lanza a las cuerdas, viene, tremendo lazo, lo sacó por encima de la cuerda, aunque no fue intencional, el árbitro no puede descalificar la lucha, pero el resultado es lo más importante. Creo que se lastimó un poco, cayó malamente después de ese impacto el vaquero Oscar Hall, y ahora se está aprovechando a Tiemo Lumba abajo del cuadrilátero, lastimando más al vaquero Oscar Hall. Tendrá que cuidarse en esta lucha, y muy especialmente esta noche, porque los luchadores están rodeando el ring, y lo que pueda pasar va a pasar dentro del ring, Carlos. Así es, Hugo, yo creo que los hombres ya vamos a necesitar esta noche en Cagua una grúa, porque cada vez que caiga Mulumba para lanzarlo a través del cuadrilátero, eso va a ser un problema. Va a ser fuerte, pero hay mucha gente que estarán de acuerdo en que el vaquero Cajo va a tratar de mantener a este Mulumba dentro del cuadrilátero, porque él sabe que si logra aplicar bastantes golpes y cansar a Mulumba, tendrá suficiente para la victoria. Mientras tanto, aquí vemos como el profe también le da una manito a su luchador Mulumba. Esta noche no podrá hacer eso mismo en Caguas, porque estarán los luchadores rodeando el cuadrilátero, no le van a permitir ese tipo de trampas al profe. Aquí levanta Mulumba con mucha facilidad al vaquero, tremenda contralona, lucha descalzo, la bestia africana, muy rápido para su peso. Hugo, yo he visto muchos luchadores grandes en los años que llevo en la lucha libre, pero yo nunca he visto un luchador, el peso de Mulumba, que se mueva como lo hace él. Este individuo tira patadas voladoras a la cabeza de uno, tira el lazo de ese vaquero alto en los aires. Es un tremendo luchador, mucha habilidad, y un luchador que se las trae arriba de este cuadrilátero. Un luchador súper peligroso. Ha dado mucho que hablar desde que invadió el Consejo Mundial de Lucha y se ha mantenido entre los primeros en el escalafón mundial, en el ranking del Consejo Mundial de Lucha. Bloquea ahora el vaquero Oscar Hall, choca de cabeza, el vaquero apretando de nuevo el encuentro, agarra de nuevo, choca de cabeza a Mulumba, el público aplaudiendo al vaquero Oscar Hall, agarra Mulumba, tremendo golpe a la cara, uno más, con mucha furia, tiene muy buena pegada el vaquero, lanza las cuerdas a Mulumba, tremendo patada la voladora, se tambalea por poco, cae, se ve por las cuerdas, le caía a la lona Mulumba, el vaquero Oscar Hall le tiró tremendas patadas, y ahora botazo limpio sobre Mulumba, el árbitro le llama la atención, Oscar Hall agarra a Mulumba, lo lanza a las cuerdas, Mulumba recibe el lazo del vaquero, se tambalea, mira Carlos, lo ha levantado, tremenda contralona. Tremenda la fortaleza del vaquero Oscar Hall, Hugo. Eso es exactamente lo que nos hacía falta a nosotros en el Ejército de la Justicia, así que como el vaquero Oscar Hall, los Invaders, los supermédicos, Huracán Castillo, Miguelito, estamos listos para darle batalla al profe y su gente, y a Chiqui Stahl y el resto de bandidos. Se trata de ocultar Mulumba, pero lo persigue el vaquero Oscar Hall. Este vaquero no respeta, si está abajo afuera, y se está dando abajo del cuadrilátero. Otra cámara está tratando de seguir a los dos, entre ese cuadrilátero abajo. Hay las vigas estas de metal del cuadrilátero, es muy peligroso estar abajo. Se está moviendo la lona, Hugo. ¡Wow! Muchos metales que pueden lastimarse mutuamente abajo del cuadrilátero. Esto es peligroso. Mulumba trató de... Mire cómo se mueve el cuadrilátero. Tiene una pena que no se pueda poner, que la cámara no esté ahí cogiendo, porque parece que tiene una pelea de perros ahí. No, abajo, mire, abajo de ese cuadrilátero es como un crucigrama prácticamente de hierro, de metal, lo que sostiene el cuadrilátero. Mulumba sale en malas condiciones y esto quiere decir que el vaquero Oscar Hall le dio una pela abajo del ring y está sangrando Mulumba, trató de ocultarse, pero el vaquero lo siguió y sacó la mejor parte debajo del cuadrilátero. El árbitro en el conteo, Mulumba está sangrando. Aquí el Mulumba se metió bajo el cuadrilátero, yo creo que es lo que estaba tratando de escapar, tratando de huir, y aquí podemos ver claro que está tratando de llegar a las escaleras para meterse por el túnel y llegar al camerino. El árbitro en el conteo, Mulumba trató de sorprender al vaquero con alguna estrategia debajo del ring, pero el vaquero le salió más astuto y se fue rápido detrás de él, conectando buenos golpes y ensangrentando a la bestia africana. Sigue el árbitro en el conteo, no quieren hacer caso a la cuenta, están por el túnel de la cancha bajo techo de Caguas. El árbitro en el conteo, arriba del cuadrilátero, se van por el túnel y el árbitro los ha contado fuera. ¿Qué pasará esta noche, Carlos, en Caguas? Hugo, no me atrevo a hacer ningún tipo de pronóstico en cuanto a la decisión, pero sí me atrevo a predecir que va a ser una lucha repleta de acción y llena de alternativas. Esta es
tu cita con Campeones de la Lucha Libre todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Telemundo. Hemos llegado al final de otro grandioso programa y no queremos retirarnos del aire sin antes preguntarle a la Club de Puerto Rico sobre lo que va a suceder el Día del Fanático. Un encuentro tremendo. Si hablamos de lo que fue reto para la historia, un encuentro que fue tremendo, que pasará a la historia como una super lucha. Ahora hay que olvidar el pasado, hay que hablar de lo que va a pasar el Día del Fanático. La revancha. TNT dice que ahora con su apoderado Chiqui Star, que tú vas a perder el título. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, Hugo, con lo que dijiste de que no se puede olvidar el pasado, en este caso hay que hacer una excepción, porque en la lucha reto para la historia terminó empate, pero todo el público se dio cita. Los que vieron esa lucha vieron que yo le aplicado la escuela 4 cuando sonó la campana. Quiere decir que a TNT lo salvó la campana en esa lucha. En esta lucha, en la revancha, la pelea, como se la ha llamado, yo espero ponerle fin a la poca vergüenza de TNT. Yo sé que va a ser una lucha violenta, yo sé que TNT es un gran luchador, pero estoy preparado, estoy confiado, y yo creo que el Día del Fanático yo le gano a TNT en una forma decisiva. Es el Día del Fanático, el día que se merecen todos ustedes, así es que vamos a este programa. Queremos agradecerle a Carlitos y a ustedes por su sintonía. Que la pasen bien, a nombre de Carlitos Colón, este es Hugo Sabinovich. Buenos días. Thank you.